Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la cuarta temporada de Vis a Vis, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la cuarta temporada de Vis a Vis. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el capítulo que se ha estrenado hace un momento, segundo capítulo de la cuarta temporada y también capítulo número 34 de la serie. Muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado al primer análisis de la cuarta temporada, chicos. Más de 2.000 visualizaciones en estos primeros 7 días. Muchísimas gracias. También le habéis dado muy buen apoyo a la primera entrega de Vis a Vis sinopsis y avance del pasado viernes. Juraría que han sido más de 400 o 500 visualizaciones, por lo que este viernes también tendréis nueva entrega donde os avanzaremos cositas que van a ocurrir en el tercer capítulo de la cuarta temporada, que en un principio y sospecho será el último del año por las festividades navideñas, en este caso, porque dudo mucho que Vis a Vis se emita el día de Nochebuena y el día de Nochevieja. Pero bueno, vamos a centrarnos en el pedazo de capítulo que se ha estrenado concretamente hoy. Vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el segundo capítulo de la temporada y número 34 de la serie, tras la muerte de Mercedes, Hierro se incorpora como nuevo vigilante. Zulema y Altagracia salen de aislamiento y se reencuentran. Reizos y Sarai vuelven a tener un encuentro sexual en las duchas. El bebé de Sarai está enfermo y tiene que salir adelante. La directora de las prisiones Cruz visita a Sandoval para informarle de que sigue impartiendo miedo y de que va a construir una cárcel para hombres. Palacios dirige el nuevo coro de la cárcel. El reencuentro entre Zulema y Sarai acaba con una pelea entre las dos. Altagracia tiene el plan perfecto para fugarse, pero solo puede hacerlo ella sola. Zulema deberá ayudarla, pero no podrá fugarse con ella. Rizos coge la droga de Mercedes y llega a un acuerdo con Goya para que sean socias. Zulema se chiva a Hierro de la fuga de Altagracia para proteger su dinero, pero en realidad no la ha traicionado. Todo es parte del plan. Finalmente, Altagracia consigue fugarse. Bueno, esta es la sinopsis un poco de lo que ha ocurrido, pero por supuesto vamos a ir analizando trama por trama de lo que ha sucedido. Empezamos con una trama, en este caso la de Zulema y Altagracia y la fuga. El capítulo se llama La fuga y tal y como estuvimos analizando la semana pasada, todo daba por hecho que a lo mejor Altagracia se fugaba. Ha sido una de las fugas más originales de las que hemos visto de momento en la historia de la serie. Pensábamos que igualmente no lo iba a conseguir, que era muy muy complicado, pero finalmente Altagracia, al saberse la prisión de memoria, consigue fugarse de una forma heroica, es decir, brutal. El momento en el que parece que ha traicionado a Altagracia, que en realidad, o sea, que parece que Zulema ha traicionado a Altagracia, en realidad es todo parte del plan. Una fuga que no se ha organizado con muchos días, concretamente en el mismo día, y que para Altagracia consigue ser efectiva. Veremos qué es lo que va a pasar con Zulema y veremos en el próximo capítulo si Altagracia consigue que su fuga dure mucho tiempo o no, pero para mí ha sido sin duda la trama top del capítulo. También en este caso tenemos el personaje de Sarai, un poquito Sarai Rizos. Vemos y nos enteramos en este caso de que debido al disparo su bebé está muy muy enfermo, es decir, está en una incubadora, pero en el momento en el que salga adelante seguramente vaya a tener una vida, la verdad, bastante dura, por lo que en esta ocasión Rizos, ya que han vuelto a tener un encuentro sexual, decide coger la droga de Mercedes para poder dedicarse a vender la droga y sacar dinero, en este caso para ayudar a Sarai, por lo que vemos que en ese caso llega a un acuerdo con Goya. Muchos me lo dijisteis en comentarios que no queréis que Rizos se dedique directamente al tema de la droga, va a ser muy muy peligroso para ella, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. La pelea entre Zulema y Sarai yo creo que ha sido una de las escenas claves también del capítulo, ha sido brutal y a mí me ha encantado, sin duda. Y por supuesto tenemos que destacar algo que se rumoreaba después del final del anterior capítulo y finalmente se ha confirmado. El personaje de Mercedes ha fallecido. No nos esperábamos que el que fue uno de los personajes principales de la tercera temporada falleciese directamente en el primer capítulo de la cuarta temporada. Yo creo que ha sido algo brutal, algo increíble y que hace ver que Vis a Vis puede morir cualquiera en cualquier momento. Sin duda, capitulazo el que hemos vivido esta noche, que sin duda yo le pondría un 8,9 sobre 10, chicos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este capítulo de Vis a Vis. Como siempre, nos la podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y también como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Os
recordamos que el próximo lunes, tras finalizar el capítulo una media horita después, tendréis el análisis del tercer capítulo de esta cuarta temporada de Vis a Vis, y que si queréis, no os podéis esperar más, si queréis saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, no os podéis perder este mismo viernes, día 14, una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, donde os detallaremos detalles en exclusiva, bueno, en exclusiva os adelantaremos detalles porque nosotros no damos la exclusiva de ese capítulo de Vis a Vis. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ninguno de esos vídeos o cualquier otro vídeo que subamos aquí a Play Again? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recordamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no estáis suscritos, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.